El comandante del benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, teniente John Harold Mora Potosí, dio a conocer el balance del operativo de rescate de dos venezolanos que cayeron a aguas del río Guaitara en el sector de Altamira. El día de ayer, aproximadamente a las 11 de la noche, se recibió una información donde indicaban la presencia de dos personas que habrían caído sobre el río Guaitara. Este es un río que colinda entre la República del Ecuador y la República de Colombia. Aparentemente estas personas, un grupo de venezolanos, intentaron hacer este cruce ilegal por este punto, tratando de evadir los controles que se realizan en el puente internacional de Rumichaca. Lamentablemente, pues las condiciones del terreno, por las fuertes lluvias que se habían registrado en los últimos días, hacen de que estas personas resbalen, caen aproximadamente unos 100 metros y logran aferrarse en el río algunas rocas y árboles. Hubo necesidad de realizar el operativo de rescate con 14 unidades de bomberos, un tiempo de 5 horas para poderlos rescatar. Posteriormente se hizo una valoración, afortunadamente no presentaban lesiones de consideración. Se les realizó los primeros auxilios y posteriormente ellos deciden continuar con su trayecto ya regresándose por otros sitios. Hay muchas personas que lamentablemente están realizando este tipo de pasos. Ya en meses anteriores habíamos realizado un rescate cercano ahí al puente internacional de Rumichaca. Muchos de las personas que vienen en el trayecto, de los venezolanos, no quieren pasar por el puente de Rumichaca porque piensan que los controles les van a pedir los documentos, sobre todo los que tienen antecedentes disciplinarios, y esto hace de que ellos empiecen a buscar otros puntos. Existen varios donde están acudiendo y como no conocen muy bien el terreno, pues se exponen a estos riesgos innecesarios. Sí, de acuerdo a la información que se tiene, el grupo que intentaba pasar ayer en este punto eran aproximadamente unas 15 personas, pues de las cuales dos cayeron. Los otros alcanzaron a salir e informar oportunamente para poder hacer el rescate a los niños.